adelante. Un golpe. Hola, soy Frank Soto. Héctor el Barbarie. Y te damos la bienvenida una vez más a este canal del Dragón Kinético. ¡Kenpo! ¡Para la calle! ¡Y Kinética para tu vida! ¡Bien! Seguimos aquí con el buen Barbarie. ¡Sí, señor! Y seguimos revisando esas técnicas que hicimos o que grabamos hace varios años de Técnicamente es Jueves. Hoy le toca el turno a una técnica de cinturón amarillo de Kenpo americano llamada Mace of Aggression o Mazo de Agresión, que es contra un agarre de la solapa a ambas manos. Sí, me voy a poner de este lado. Ya conoce la técnica básica, de todas maneras la voy a hacer. Me agarra con ambas manos, hago un chequeo, levanto el mazo, puedo tirar una patada, uno, bajo, codazo dos, codazo tres, sí, y cover out, ¿ok? Bien, ahora vamos a buscar. Aquí, ¿cuál es el problema? Otra vez la misma temática. Él me está haciendo un agarre doble y yo le estoy haciendo una plétora de kenpotazos, ¿sí? Ok, lo estoy chequeando bien, pero luego entro, rompo quizá nariz o sien, lo que encuentre en mazo de agresión, abro, sí, al mismo tiempo pateo la rodilla, quizá lesionándola, lo bajo, le rompo mandíbula, le rompo la cara con un codazo, ok. Mucha devastación para un agarre. Si alguien me está viendo va a decir, lo hizo pedazos. De hecho, alguien me platicó el otro día que él aplicó esta técnica contra una situación de defensa personal y que le funcionó muy bien, maravilloso, sí, maravilloso, ok. Recuerden que las técnicas sí pueden funcionar, ok, pero no le vamos a dejar el asunto a la suerte, sí, vamos a hacer nuestra esa herramienta Kenpo para trascender ese programa, que de hecho se trata eso, ya lo hemos hablado en otros videos, y alcanzar esa expresión única marcial del kenpoísta para poder resolver cualquier problema que se nos presente de agresión en la calle, ¿vale? Entonces, vamos a ver esta opción menos agresiva, ¿vale? Más responsable, ¿ok? Entonces me agarra, ¿sí? Yo tengo, hay una agresión, hay un movimiento físico que tiende a generar un daño, ¿ok? Entonces, movimiento corporal que tiende a generar un daño físico, yo hago un chequeo igual, pero en lugar de entrar con un mazo, voy a entrar con, con un distractor, ¿ok? A la zona de entre el ojo y la oreja, para buscar afectar el sistema de equilibrio visual, auditivo y proprioceptor. Uno, ok. De aquí me voy a ir con el codo a buscar este punto de soltura, que es el nervio radial antebrazo, para que suelte dos, ok. De aquí con los dedos vamos a entrar ligeramente a genitales para que baje, ok. Muy bien, una vez más, vale. Entonces me agarran. Entramos uno, rápido, ¿ok? De aquí me podría ir un pase al brazo, sí, pero vamos a meter otra variante que es palanca al brazo. Entonces me voy a venir a la muñeca, voy a hacer un cambio de atrás hacia adelante y lo voy a traer y lo voy a chequear aquí con mi cadera, ¿ok? De aquí meto un distractor a la cara con mi mano izquierda, me vengo y hago una manipulación a la muñeca y distanciamiento, ¿ok? Vamos a hacerlo desde otro lado para que veas mejor el ángulo. Entonces viene, uno, dos, entro, tres, de atrás hacia adelante, aquí lo controlo con la cadera, ok, este también puede ser un golpe, distractor, controlo una vez más, tomo la muñeca, lo llevo al piso, si necesito me lo traigo una vez más, lo controlo y me voy del lugar, ok, muy bien, ahí lo tienes, variante. Sí, es un poquito más elaborada. Te recuerdo que esta es una app de formulaciones de control, ¿ok? O sea, una app de Kenpo. Estamos aplicando el Kenpo para la calle de manera responsable, que no invalida el Kenpo devastador, Kenpo americano, pero sí te da una opción menos agresiva, menos devastadora, y que puede ser que la apliques en situaciones de protección o de defensa personal sin tener problemas con la ley. ¿Ok? Así que, si te gustan estos videos, dale like por favor, suscríbete al canal y dale click en la campanita para que recibas una notificación cada vez que subimos nuevos videos. Y no te olvides de compartir este video con tus compas y de visitar el canal Héctor Barbarie. Y también lo mismo, campanita para las notificaciones, like, comentar, todo lo que tenga que ir junto con pegado. ¡Sí, señor! Quiero seguirme con toda la actitud, Barbarie, pero en esta ocasión su canal del Dragón Kinético. ¿Qué?